Elizabeth, siempre es la primera. Good afternoon, good evening, good evening. How are you today? How are you today? Good? Tired? Good evening, teacher. Oh, okay, good evening. How are you? Fine, thanks. Okay, it's nice to see you. You are always the first. Congratulations. What about the platform? You have already finished, right? No. No, where are you in the platform right now? Okay. Where are you? ¿A dónde se encuentra en la platform? No, in my living room. I'm in my living room. Okay, no, but in the platform, in la plataforma? I'm the platform, in the section, the section 5. Okay, good. This is what we're going to practice today, okay? Lesson 5, okay? Okay. You're going to be ready. Hi, Maggie, welcome. Maggie. Good evening. Good evening. Good evening, Maggie. How are you today? Fine. I cannot hear you very well, Maggie. I don't know if your microphone your microphone is... Excuse me. No lo había bajado. Okay, perdón. Very good. Yeah. How are you today? Good? Fine. Yeah. Okay. It's nice. It's nice to hear ready that. To the class. Ready, yes. Yeah. I'm ready for the class. Excellent. Ready for the class. Today we're going to practice the lesson 5. Okay, remember that we started the lesson 5. We started practicing the time expressions and also what time is it? Yeah, the question, what time is it? And the clock, yes? The time. Yeah. But today we will continue the second part, yes? So we finish today the lesson 5, okay? Okay. We will finish today the lesson 5. Nice. Yeah, we will continue practicing the present continuous with WH questions. Hello, Janira. How are you today? Hi. Yani lo confunde a uno, lo confunde. ¿Sabe por qué? Se ve que es seria, pero no, es súper sonriente y súper agradable. Ajá. Sí, y se ve que es bien tierna, bien dulce. Sí, a pesar que se ve seria, pero no, se transforma rápidamente. Hi, William. Ya vino el tremendo de William. Good evening. ¿Cómo está, William? Bien, gracias. El tremendo de William. Bien, gracias a Dios. Exacto. Gracias por el calificativo. lo tomo como un alumno estrella, William. ¿Okay? Alumno estrella. Sí, los alumnos más tremendos son los más estrella. Sí, sabía eso. Sí, no, yo he dado clase con niños y lo más tremendo son los que aprenden súper rápido. No, porque sí, dice sí, que sí. No, a mí me cuesta bastante el inglés, sin embargo siempre me ha gustado. No se nota que le cueste. Se defiende súper bien. No, fíjese, pues tengo muchas dudas que creo que no lo vamos a alcanzar a ver, supongo que más adelante. Por ejemplo. Exacto. Ejemplo, cuando se usa un verbo en pasado y cuando se usa lo que es el did, que es lo que también hace referencia al pasado. Sí, eso, ajá. Fíjese que eso podría darle una clase completa sobre eso, porque hay verbos regulares, irregulares. Es correcto. Sí, lo van a ver más adelante, ¿sí? Tranquilo. ¿En qué módulo? Tranquilito. Yo creo que en el que viene, porque ya es como, ya vieron el continuo. En el que viene, ya pueden ver verbos en pasado. Sí, verbos en pasado, regulares, irregulares, y el did. El did solo se usa, en resumen, el did solo se usa para preguntas, ¿verdad? Sí, en pasado. Cuando usted coloca el did, es un auxiliar, y ya no coloca... Va al principio. Al inicio, como todos los auxiliares. Y generalmente el verbo va en pasado, entonces. Y el verbo va en presente, porque el did le robó el pasado, ¿verdad? Correcto. Ajá. Así como el does. Exacto. El do y el does es para el presente, es un auxiliar, ¿sí? Okay. Pero ya pasado pasa a did. Ajá. Yes.
No es tan complicado, no es tan complicado, depende. Para usted que ya lo puede. No, porque si usted solo vea el do y el das, y de ahí páselo a di. Si usted ya dominó el do y el das, ya con el di ya va a sentir. Ah, correcto, ¿no? Lo que le decía del das, por ejemplo, que si se va a hacer una pregunta, el verbo, das, do you, en una oración, por ejemplo, el verbo do ya no lleva. Like, no do lleva you ese. Like coffee, William? Do you like coffee? Mucho. Yes, I do. Well, okay, yes, I do. A lot. Mucho, demasiado. A lot. Entonces, do you like? Entonces ahí lo pasa. Cuando pasa a pasado, valga la redundancia, usted dice, did you like? ¿Verdad? ¿Te gustaba? Did you like the coffee? ¿Te gustaba el café? Yes, I did. Or I liked, me gustaba, but I don't anymore, pero ya no. Okay. Está dando una expresión que antes, pero que ahora ya no. El pasado es allá quedó, ¿sí? Como las chicas, ¿verdad? Las chicas del pasado quedaron allá. ¿Cuáles? Ok, mire, Yanira está comiéndose una paleta y no nos invita. ¡Qué rico! Buen provecho. Ok, vamos a iniciar la clase. Sí, muy rico, muy rico. Me dio ganas de paleta. Ok, les voy a compartir pantalla y vamos a ver ahora, les decía a sus compañeras que ingresaron tempranito, que William y los que acaban de iniciar, Claudia, Aranza, vamos a ver la segunda parte de lo que vimos de la unidad, no unidad, Lesson 5, ¿verdad? Vimos la Lesson 5. Y hoy vamos a ver la segunda parte, ¿sí? Vimos la primera parte, hoy la segunda. La primera era donde estaba, what time is it? Do you remember? What time is it? And you answer, it's 4:45. It's 4:05. Do you remember? Yes? Yes. Okay, very good. Very good. And the time expressions, for example, I drink coffee in the morning. I have lunch at noon. I go to bed at night. I do my homework at midnight, etc. Time expressions, we practice that. But today we will continue practicing the present continuous. This is something that you started yesterday, but with WH questions. This is something new, yeah? The present continuous, but with WH questions. What is that? Well, the form is like this. You begin with WH questions, to make questions, to ask questions. In the present progressive with a question, the present continuous is the same as present progressive. It's the same. You can say present continuous or present progressive. It's the same, okay? And when you ask questions, yesterday, do you remember? We started, I am or my brother is watching TV. Yeah, pero eran oraciones. My grandfather or my father is, or my mother is cooking the dinner. Yeah, my mother is cooking the dinner. My grandfather is reading the newspapers, etc. Do you remember? Que ustedes me estuvieron dando oraciones, ¿sí? Pero cuando usted va a hablar sobre preguntas, es diferente, ¿sí? Usted usa cualquiera de las WH words que ya vimos anteriormente. ¿Me las pueden recordar cuáles son las WH words? What? Where? Who? Ahí están algunas. What? Which? When? Very good. Where? Ahí está where. Who's? ¿Qué más? Whose? Very good. Esas son WH words. Recuerden, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Yeah. Entonces, cuando usted va a usar el present progressive in questions, usted usa WH words. For example, what am I doing? ¿Ya? What am I doing? Yo le hago la pregunta a ustedes. What am I doing? ¿Qué me va a responder? You are teaching? Excellent. ¿Quién respondió? Elizabeth. Excellent, Elizabeth. You are teaching.
¿Ya? Oh, sorry. You are teaching. What is he doing? Cuando le pregunto de alguien más, ¿sí? What is, for example, let's see, what is Vidal doing? What is Vidal doing? Vidal. He is learning English language. He is learning English. Yeah, very good. It's not necessary to say English language. Yeah, no, but it's no. Correct. It's correct. But it's not necessary. It's extra information. Very good. He is studying English or he is learning English. Very good. Ahora, con la número dos, where? ¿Alguien quiere ayudarme? Una pregunta con where. Where? Ahí hay un ejemplo. Where is he going? Where is he going? ¿Qué quiere decir? Where, podría ser, ¿dónde está yendo él? Ajá, yes. ¿O a dónde se está dirigiendo? ¿Sí? Uh-huh. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? Usted piense en alguien que va corriendo, digamos, y va, o no, o va conduciendo hacia el trabajo, ¿sí? Usted me dice, he is going to the supermarket. Very good. He's going to the supermarket. He's going to his job, etc. Okay? He's going to the cafeteria. He's going to the university, etc. Where is he going? ¿Para dónde se dirige? ¿O a dónde está yendo? Okay? He's going to the cafeteria. He's going to my house. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Vio la diferencia? What y where, ¿verdad? ¿Qué hace que cambie la pregunta? La WH word, ¿verdad? Le cambia el sentido. Number three, who? Who are you meeting? Who are you meeting? Meeting. What is the meaning of meeting? Reunido. ¿Ya? Reunirse, reuniéndose. ¿Con quién te estás reuniendo? Okay. We are meeting with my classmate. We are meeting with my classmates. With our classmates. Uh-huh. Wow. We are meeting with our classmates. Ahí se usa con nuestros, ¿verdad? Okay. Yeah. Porque no está hablando solo de usted. No estoy hablando solo de mí. Sino que we are meeting with our classmates. Very good. Y si yo dijera, who are you knowing? Knowing es conociendo. ¿A quién estás conociendo? ¿Ya? Who are you knowing? ¿A quién estás conociendo? I am knowing my best friend. My future best friend. I'm knowing my sister. Estoy conociendo a mi hermana, que no la conocía. Que es hija de otro papá. Por ejemplo, yeah. Okay. No sé, se me vienen ideas. Ajá, yes. En esa de who are you meeting, no tenía que haber contestado I am. I am meeting, sí. I am meeting. ¿Y qué contestaron? Es que me pareció que dijeron. We are. No, pero es que lo que pasa es que el you puede ser para ti o para ustedes, ¿verdad? We are. Sí. Puede contestar, we are. Nosotros estamos conociendo o yo estoy conociendo, ¿sí? Porque se dirige a, digamos, yo digo, ¿a quién estás tú conociendo o a quién están ustedes conociendo? ¿Sí? Y el ustedes reúne a mí. We are meeting. Cuando me contesta es, we are meeting our friends. ¿Sí? Estamos reuniéndonos con mis amigos. O me estoy reuniendo con mis amigos. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Está claro, Jani? ¿Verdad que miren es también para cuando le presentan a alguien? Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, usted dice, it's nice to meet you. Gusto en conocerte. Uh-huh. Very good. Hay verbos que tienen diferentes significados, ¿verdad? Ustedes lo van a ir conociendo poco a poco, ¿sí?
¿Ok? ¿Cuáles son los que tienen diferentes significados? Pero sin necesidad de estárselos aprendiendo de memoria. Usted ya, así como reconoció este, ¿verdad? Así va a saber de varios. Ok, entonces, recapitulando, ¿verdad? Para los que acaban de entrar, estamos viendo lo mismo que vimos ayer. Ayer vimos el present continuous. ¿Se acuerdan? Ustedes volvieron a decir, mi papá está cocinando, mi mamá está leyendo el periódico, mi hermano está jugando PlayStation, etcétera, ¿verdad? My mom is cooking, my sister is watching TV, my mother is not sleeping, etcétera. Lo vimos en positivo y negativo, oraciones. Ahora vemos preguntas con lo mismo. Es lo mismo, solo que en preguntas, usando WH words, ¿verdad? Entonces, para que usted vea la estructura, primero va la WH word, después va el verbo to be. El verbo to be se compone en tres, el am, el is y el are, ¿verdad? Y luego va el sujeto y el verbo con ing, ¿sí? Este es el verbo que le va a indicar la acción. Este, el verbo to be, no. El verbo to be solo está como un auxiliar acá, dándole soporte a la oración. Pero el verbo principal aquí es este. Este es el que le dice a usted de qué se trata la pregunta. ¿Sí? Usted aquí puede cambiar, puede poner cualquier verbo, pero siempre con ing. Ahora, quiero que me escriban solo un ejemplo, una pregunta, please. Solo una pregunta, usando cualquier WH word y cualquier verbo con ing. Where? Where is? Okay. Ready? Very good. Okay, Maggie, ask a question. Okay. Where is she buying the ice cream? Where is she buying the ice cream? Responda esa pregunta, Maggie. She's buying the Pops. Okay, she's buying at Pops. Okay, very good, very good. Thank you. Okay. ¿Quién más? Yeah. ¿Quién? Yanira y después Elizabeth. Okay, Jani. También, where is it my watch? Excuse me, can you repeat? What? Where is it my watch? No. Remember that you have to use a verb in present continuous. Okay, ing. A verb, ajá, with ing. Haga otra pregunta, le voy a dar tiempo. Elizabeth. Okay. What are you listening? Very good. What are you listening? I'm listening my favorite song. Excellent. I am listening my favorite song. Wow, excellent. Super bien. ¿Qué más? Who wants to participate? Teacher. Yes, Lord. She is studying. She's studying. Pero esa es oración. Tiene que hacerme una pregunta. What she is. Vea cómo es la estructura. Vea cómo es la estructura. No es what she is. What is? She va de tercero el she y el is va de segundo. What is she? ¿Qué? Studying. What is she studying? Very good. Repeat. What is she studying? What is she studying?
No, what she is, no. What is she? What is she? What is she? Is she. No, it's. Es, la I y la S. Igual. Is she. Mm-hmm. What is she studying? Repeat. What she is studying. What is she? What is she star? Very good. ¿Y la respuesta? Ahí sí va a ir el chi primero, ¿verdad? She is studying English, for example. ¿Verdad, Flor? She is studying English. Yeah. Repeat. She is studying English. Studying. Okay. Very good. Julio, welcome. ¿Hizo su pregunta, Julio? Hello, Julio. Yes. Okay. Tell me. Where is Carlos working? Where is Carlos working? The answer? Carlos working in the... Carlos working, dijo. Is? Carlos is working in... in call center. Okay. Carlos is working in a call center. Very good. Thank you. Ramon. Hello, Ramon. Good evening. Hi. Tell me your question, Ramon. What are you cooking? I am cooking the dinner. Very good. I am cooking the dinner. Sorry. Yeah, very good. Good job. Ana Lilian, welcome. Do you have your question, Ana Lilian? Hello, teacher. Hello. Ya la extrañábamos. Gracias. Okay, do you have your question, Ana Lilian? Va entrando, ¿verdad? Voy entrando, teacher. Ah, okay. You have to write a question using what, where, who, whatever you want. Yeah, a WH word and lo que ve en pantalla. Así, una estructura así. Ah, okay. ¿Verdad? Okay, Aranza, are you ready? Yes, teacher. Okay. What are you studying? What are you studying? What is the answer? I'm studying English. Very good. I'm studying English. Ada, do you have your question? You have problems with the microphone, Ada. Okay, let's continue with Luis. Hi, Luis. Hola. Hi. Hi. Okay, tell me. Who is running in the park? Who's running in the park? Very good. My sister is running in the park. Excellent. Thank you, Sarai. Welcome. Do you have your question? Good evening, yes. Good evening. Okay, tell me. What are you doing here? What are you doing here? What is the answer? I'm studying. English. Excellent. Thank you, Ruth. Okay. And we finish with Ruth. Tell me, Ruth. Okay. Where is he painting? Where or what? Where? Where is he painting? Where is he painting? He's painting the wall at home. Ah, okay. He's painting the wall at home. Mencionó que está en la casa. Como preguntó where, tiene que responder a dónde. Very good. Mm-hmm. Yanira, ¿corrigió su pregunta? Ya vio todos los ejemplos. Okay, tell me. When are we beginning to work?
okay? When are we beginning to work? Excellent. It's correct. What is the answer? Teacher, ¿verdad que beginning se le pone otra N? Sí, sí, lleva dos N. Uh-huh. Okay, what is the answer? We are beginning our job on Monday, for example. We are beginning to work on Monday. Mm-hmm. Okay, good. Vidal, Morena, ¿hicieron su pregunta? Good evening, teacher. Good evening. Yes. Okay, Vidal. Where is my son now? Mm-hmm. Where is my son? Pero ¿a dónde está el present el continuous? Un verbo en continuo tiene que llevar, ¿verdad? Así como ayer estuvieron diciendo he's running, he's sleeping, he's studying, he's playing, etc. Tiene que usar un verbo con ing. Ahí está el ejemplo en pantalla, ¿verdad? Morena, ¿su pregunta? Okay. Bueno, sería, teacher, what I am dancing. I am dancing. ¿Y cuál es la pregunta para esa respuesta? I am dancing salsa. Sí, pero esa es respuesta. ¿Y la pregunta? What I am dancing. What are you dancing? Very good. What are you dancing? Dancing. What are you dancing? ¿Qué estás bailando? I am dancing salsa. Dancing salsa. Ah, very good. Good job, Morena. Okay. Vamos a mandar una estrellita virtual. Okay, very good. Let's continue. Vidal. Thank you. ¿Listo? Es que yo solo tenía la respuesta, pero cuando decía la pregunta no le había puesto el verbo. El continuo, ajá. Dígame entonces. La respuesta le había puesto, dice, my son is playing in computer. And what is the question? What is he doing? ¿Qué está haciendo? What is he doing? He's playing in the computer. Okay. Very good. Thank you, Vidal. Okay, vamos. Veamos aquí en pantalla, por favor. Tratemos de no escribir mucho cuando la teacher está explicando para que comprendamos bien el tema. ¿Pueden ver esta pantalla? ¿Sí? Yeah. Ok. Yes. Los Ángeles. 4 a.m. ¿Qué está pasando en Los Ángeles at 4 a.m.? What's Victoria doing? What can you tell me? She's sleeping right now. Oh, she's sleeping right now. Deliciosa la cama. Nos va a dar ganas de estar así. Con la almohada. She's sleeping right now, right? Okay. Repeat. What's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Okay. This is in Los Angeles at 4 a.m. What happened in Mexico City at 6 a.m.? What is happening? What's Marcos doing? It's 6 a.m. He's getting up. It's 6 a.m. So he's getting up. Que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? El mismo día, solo que a diferentes horas, ¿sí? Los Angeles, 4 a.m. Mexico City, 6 a.m. ¿Verdad? What's Marcos doing? Cuando Victoria está durmiendo bien rico, él se está despertando a trabajar. It's 6 a.m. She's getting up. Repeat. He's getting up. Number two. In New York City, what is happening in New York City? What are Sue and Tom doing? ¿Por qué le pusieron acá are y no is, chicos? Porque son dos. Está hablando de dos personas, ¿verdad? De Sue y de Tom. What are Sue and Tom doing?
they are or they are, usted puede usar contractions, they are, ¿verdad? They are having breakfast. Repeat. Breakfast. They are having breakfast. They're having breakfast. Very good. At 7 a.m. in New York. Okay. In Brasilia at 9 a.m. This is 9 a.m. in Brasilia. What's Cecilia doing? She's going to work. She's going to work. What are James and Anne doing in London? It's noon in London. Miren, it's noon. Ya no es de mañana, ya es noon. Okay? What are they doing? They are having lunch. Note algo, note algo acá. Que cuando quieren especificar la hora o el tiempo en el time expression, la colocan al inicio, ¿verdad? ¿Pueden verificar? ¿Sí? It's noon, so they're having lunch. Por eso ellos están teniendo su almuerzo. ¿Por qué? Porque es al mediodía, es el mediodía. It's noon, so... Okay, repeat. What are James and Anne doing? What are James and Anne doing? Okay, repeat. It's noon. It's noon. So they're having lunch. So they're having lunch. Okay, very good. Next. What is the next question? And where are they? What's Andre doing? He's in Moscow. Okay, it's 3 p.m. Yeah. What's Andre doing? He's working. And here, Bangkok. What is happening in Bangkok? What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Look at the difference, yeah? Over here, the time is different because they are at night. Ya no están de día, they are at night, okay? In Tokyo, it's late at night. Ya no es ni tan temprano, es muy noche ya. What happened? What is happening in Tokyo? What is the question, Vidal? What's Hiroshi doing? Doing, right? Doing. What's Hiroshi doing? What is the answer? He's watching television. Ya está relajado. Mientras aquí hay un gran desorden, ¿verdad? Todos trabajando. Your city, in your city, this is about you, okay? What time is it? It's 20 and a half. 20? Midnight. It's midnight right now? What time is it? 20:30. It's what? 20:31. Okay. Dígamelo de la otra manera que hemos aprendido. It's 28 to 9. Very good. Okay. Vamos a seguir repasando la hora. Sí. El día lunes. Okay. Okay. So in your city, it's 8:33, digamos. 8:33. Okay. What are you doing? A esta hora de la noche. Los alumnos se encuentran haciendo qué? Learning English. Studying. Pero acá sí quiere decir, it's what? It's late. Or it's 8 o'clock, or it's 8:30,
or it's early, or it's late at night. I don't know, lo que usted quiera decir acá. Y luego, so, entonces, I am or am. I am studying English. I am studying English. Is it clear? Yeah. Yes? Yeah. Okay, escriban la pregunta y la respuesta, please, para ustedes. What are you doing? Y contesten su pregunta. What are you doing? What are you doing? It's... Are you ready? 9:30. So I'm 8:30, 8:33, 8:34, etc. Teacher. Yes, Ana Lilia. Cuando estoy usando el verbo hacer en forma present continuous, si voy a poner el otro verbo, tiene que ir normal. ¿Cuál otro verbo? Solo tiene que ir uno. Vaya, por ejemplo, si solo estoy, por ejemplo, what are you doing? Ajá. Ajá. What are you doing? I am listening to music. Ajá, solo es un verbo, el verbo listening. Sí. Ah, ok. I am listening to music, ok. Listening to music, sí, ok. Sí, el otro es auxiliar, el am es un auxiliar ahí. El verbo to be, ahí se vuelve auxiliar. Ajá. Ah, ok, gracias. Ok, thank you. Julio. Hi. Hi. What are you doing? It's 25 tonight, so I am studying English. Okay, I'm studying. Se tiene que oír el studying. Studying. Okay. Y es 9. Okay. Thank you. ¿Alguien más que quiera compartirnos? William. Yes, teacher. What are you doing? What are you doing? Escucha. Yes. It's 20 tonight, so I am watching my laptop in my English class. Okay, I'm watching. Ese es el verbo que él usa, ¿verdad? I'm watching. Okay. Yo quiero que ustedes se fijen en los verbos, ¿verdad? ¿Cómo va? Watching, reading, studying, etc. Muy bien. Very good. Thank you. Ok, vamos a parar esto ahorita y seguimos en la siguiente presentation. Vamos a ver, miren acá. It's 5 o'clock in the morning. It's 5 a.m. Coloquemos mute a sus micrófonos, please. Mute. Thank you. Yeah, okay. Repeat. It's 5 o'clock in the morning. It's five o'clock in the morning. Okay. It's 7 o'clock in the morning. It's 12 o'clock. It's noon. It's four in the afternoon. It's seven in the evening. Lo que me preguntaban, ¿verdad? ¿Que a qué hora se puede decir evening? Vemos que es 7 todavía, miren, 7, ¿eh? It's 7 in the evening. It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Or it's midnight. It's midnight. Es lo que vimos, night. ¿Verdad? Las time expressions. Solo es para que usted lo recuerde lo que les había quedado de tarea y que ustedes ya se lo saben de memoria. Pero por si alguno no se lo sabe, cópielo y repáselo, ¿verdad?
Son dos formas que se puede decir, ¿verdad? Usted puede decir it's 5 o'clock in the morning or it's 5 a.m. Puede decir in the morning or a.m., ¿verdad? Uh-huh. Puede decir in the afternoon or p.m. 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 Puede decir in the evening or p.m. también. Y acá cuando es al mediodía dijimos, puede decir 12 o'clock or it's noon. Y cuando sea at night, puede decirlo también. Mire, it's 12 o'clock at night or it's midnight. Midnight. Ajá, de las dos formas es válido. ¿Ok? ¿Puedo pasar? Okidoki. Okidoki, you got it? Yes, I got it. Got it. ¿Puedo pasar esa presentación? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, hoy es su turno. Ahí están los peques jugando, saltando, bailando, todos están haciendo, ¿verdad? No, están haciendo, la mamá los tiene ocupaditos. Miren, no están saltando, no están desordenando. Vale, entonces, usted va a colocar aquí, ¿verdad? En la pantalla. Así como ya aprendieron a hacer, ¿sí? Este es un jueguito. Usted coloque ahí qué es lo que están haciendo, please. Escoja el que usted quiera. Solo que no escriba encima del compañero, ¿verdad? Del que ya escribió. Okay. Como aquel día que había escrito como 4 encima del el otro. Ok. Elija uno y coloque qué está haciendo. What are they doing? Wow. Agarraron. Si quiere, cambien los colores de letra. Colóquenla en negro para que se pueda ver mejor. Y recuerden que cuando inician oración siempre va con capital letter, mayúsculas. Y period at the end, un punto al final. Wow. But, uy. ¿Cómo lo cambio? El color se cambia siempre en anotar, ¿verdad? Y formato. Donde dice formato, ahí cambian el color. Y puede colocarlo más grueso también. Están los lapicitos delgados y están los más gruesos. Colóquenlo con el más grueso. Hey. Hasta flechitas están haciendo, muy bien. Si no les cabe ahí, hagan flechitas para hacerlo por otro lado. Y indíquenme de cuál está hablando. Dad is cleaning the window. Excellent. ¿Quién colocó eso? Me apareció. ¿Quién colocó Dad is cleaning the window? Mi teacher. Oh, very good. Mom, remember capital letter. Cuando inician, capital letter. Mom, tiene que llevar capital. Mom is ironing the blouse. Excellent. ¿Quién colocó esa? Yo dije. Excellent, Ramón. Lo felicito. No se olvide, ¿verdad? Gracias. Mayúscula al inicio, punto al final. ¿Ok? Ok. O sea, porque esa es una regla bien estricta en inglés, ¿verdad? Sí, tiene que iniciar con mayúscula. ¿Yes? ¿Ana Lilian? Hoy estoy del teléfono, no puedo escribir. Ah, estoy intentando, pero no puedo. Ya no se preocupe. Bien difícil, ¿eh? Sí. Ok. May is sweeping. No se preocupe, Ana Lilian. Este es nada más un jueguito. May is sweeping the floor. Sí, muy bien. ¿Quién no colocó ese? Sweeping the floor. Julio, muy bien, Julio. Sweeping the floor, May. ¿Qué más? The kid is playing. Muy bien, muy bien. ¿Quién colocó? The kid is playing. Hoy no me están saliendo los nombres. Mi Sarai. Very good, Sarai. Le gustó el niñito con el bloquecito. No tiene niño, ¿verdad, Sarai?
No, not yet. Not yet. Así sea. Do you like children? Yes, I like. Ajá. Okay, very good. Ah, pues la voy a traer a que me cuide a mi baby. Sarah, okay. Ahí va a ser la que me lo va a cuidar. Okay. She's cleaning the floor. ¿Quién colocó she's cleaning the floor? Is correct. Very good. But she isn't cleaning. She is... ¿Qué? Sí, limpiando, ¿verdad? Pero trapeando. How do you say trapeando? Mopping. Mopping. Very good. Tom is ordering the clothes. Organize. Order. No. Es que la palabra order es cuando usted toma una orden en un restaurante. Ah. O lo ordena, usted ordena, pide la orden o toma la orden. Pero el order en inglés es diferente que en español, ¿verdad? En español sería organizing. Organize. Uh-huh. Or tidying. Tidying. La T, la Y, la I, N, G. Tidying. No, la T, Y, D, I, N, G. Tidying. Organizando. Yes. Tengo una duda. ¿Cuál es la regla para que se repite, digamos, en pudding? O que se duplica la última letra para agregarle ing. Consonante, vocal, consonante. Run, por ejemplo. Ajá. Running. ¿Por qué? Porque run, porque es una palabra de una sílaba. Ajá. Lleva una consonante, vocal, consonante. La vocal va en medio, ¿sí? Entonces, cuando es una palabra de una sílaba, por ejemplo, run, se duplica la última. ¿Ok? Cuando es de una sílaba, entonces. De una sílaba, pero no todas las de una sílaba. Solo que lleve consonante, vocal, en medio, consonante. ¿Ok? Por ejemplo, stop. Stop. Es otra que lleva consonante, vocal, consonante. De dos formas. Consonante, vocal, consonante o consonante, consonante, vocal, consonante. Stop. Siempre es de una sílaba. Lleva dos consonantes al inicio, vocal, consonante. Si lleva dos consonantes al final, no se duplica. ¿Ok? Solo que lleve dos consonantes al inicio. Esa es una clase entera que podemos hablar sobre eso. Wow. Pero mire, yo creo, para mí, ¿verdad? Mi forma de ver es aprender de memoria. Porque con toda la gramática, al final, cuando usted lo va a aplicar, usted no dice, quiero ver, la regla que ella decía, que yo tengo que poner eso, no se pone, y la persona esperando, ¿verdad? What are you doing? Y usted... La regla decía que primero tengo que poner la WH word, más esto, más lo otro. No, ¿verdad? No se pone así. Entonces, para que no esté pensando tanto, mejor apréndalo de memoria. Usted va a ir viendo cada verbo en el camino, ¿verdad? Usted va a ir viendo cuáles llevan y cuáles no. Una double letter. Por ejemplo, usted ya sabe que run lleva doble N si lo va a poner running. ¿Verdad? Que eso ya lo saben todos. Running. Running. Ya saben, yes, que se duplica. Pero ¿cómo lo aprendió? ¿Porque vio la regla? No, porque se lo aprendió, ¿verdad? Porque lo vio así y sabe que se tiene que duplicar, ¿verdad? Entonces no es necesario que se esté aprendiendo tanta regla, sino que si usted la sabe, bueno, ¿verdad? Pero es mejor memorizar, ¿verdad? Aprenderlo de memoria. ¡Wow! Muchos han respondido. Muy bien. Ace is playing with your blocks. ¿Con mis blocks o con los de él? His. ¿Quién colocó esa? Solo hay que cambiar. Con sus, pero de él. Ahí es donde se aplican los possessives. Porque no son los blocks de la teacher. Si usted dice your blocks, está diciendo que con los míos, con los de la teacher. No, está jugando con los de él.
¿Quién colocó esa? Yo, teacher. Ah, William, very good. William ha hecho varias. Pero sí comprendemos lo del your y el his, ¿verdad? Y el her. Yes. Ahí es donde se aplica. Muy bien. The kid is playing. ¿Quién colocó esa? Se me está apagando la compu. Mira si está desconectado. The kid is playing. Ay, se me apagó. Tom is ordering the clothes. Tom is ordering the clothes. Ah, no, ahí dijimos que era no. Tidying the clothes. ¿Y por qué se apagó? Ok, ¿no más? She's cleaning the floor, etc. Bien poquitas respuestas para todos los alumnos que hay. Hay varios que no participaron. Tienen que... Bueno, yo me imagino que quizás porque... No es porque no sepan, sino que porque les cuesta usar la tecnología. Es que estas herramientas a veces se pierden. Sí, uno quiere buscarlas y no se encuentra. What time is it? Dígame la hora, chicos. Cuando estamos presentando pantalla no se ve la hora. What time is it? It's 10 to 9. 11 to 9. Ok, very good. Y aquí termina esta presentación. Vaya, vamos a ver. Ok, ya casi. Ahora, chicos, ustedes ayer hablaron sobre su familia, ¿verdad? Ah, ella está haciendo esto, ella lo otro, él esto, ella no está haciendo esto, etc. Sí, si están desde el cel, no se preocupen. Es más difícil todavía. Ok, entonces ahora, hagan una pregunta, y, no, perdón, tres preguntas, usando cualquier tipo de verbo y cualquier WH word. Tres preguntas, pero la van a responder sobre su familia. What is my brother doing? For example, ¿sí? Y vea de regreso qué están haciendo y coloque la respuesta. What is he or where is he going? Or where is my dad going? ¿Para dónde va mi papá ahorita? Para el cuarto. He is going to the room. Cosas así, ¿verdad? ¿Sí me entendieron? Tres diferentes, con tres diferentes WH word y tres diferentes verbos sobre su familia. Con eso vamos a terminar. ¿Alguien escribió en el chat? Oh, desde el cel. Sí, desde el cel. Tres diferentes WH words, no las tres con what. Pueden ser oraciones negativas también, algo de lo que no están haciendo. Responde en negativo, porque en la pregunta no se puede preguntar en negativo, ¿sí? La respuesta se da en negativo. Qué concentraditos. Les voy a tomar una foto así. Y la voy a poner en el grupo. ¿Quieren verse? Ah, no, pero ustedes se ven, ¿verdad? Siempre en los videos de la playlist. Chicos, ustedes son los que entran a ver la playlist porque está un montón de vistas. Sí, ¿verdad? Yo dije, bueno, qué aplicados están viendo los videos. Tienen un montón de vistas los videos, solo que ningún like. Gracias. ¿Han entrado a ver las clases? En la playlist. Sí, eso, muy bien. Sí, porque yo he visto de algunos colegas y cero vistas.
Y en el, los videos están 15 vistas, 14 vistas. Maggie, do you hear the instructions for the activity that they are doing? Maggie? Could you hear the instructions? Can you hear me, Maggie? No. Maggie. Yes. Maggie se desconectó, parece. Sí, pero ha vuelto y no nos escucha. Creo que está desde su cel. Maggie? Can you hear me? Can you hear me, Maggie? Hello, hello. Your microphone is mute. Okay. Okay. Maggie, did you hear the instructions? No, es que se me apagó la máquina. Yeah, don't worry. Okay, listen, Maggie. You have to write three different questions using three different WH words about your family. Yeah? Okay. 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 There could be negative. You can use negative form or positive. Have you finished? Ramon, are you ready? Yes. Tell me. Okay. What is my mother watching? Okay. She is watching TV. Excellent. TV. TV. T. 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 Como que está estornudando. T. T. TV. Okay. TV. Uh-huh. Who is eating right now? Who is eating right now? Excellent. Who is eating my sister is eating right now. Wow, lo dejaron sin comida, Ramón. Okay, what else? Where is sleeping my father? Excuse me? My father. Where is sleeping my father? Excellent. My father is sleeping in the bed. Excellent. Woo! Por eso que ya tiene su diploma, ¿verdad? Súper, lo felicito, Ramón. Las tres, ¿da? Súper oraciones. Y ya vieron que se pueden usar tres WH words diferentes, ¿verdad? Sí. Y también podría usar en negativo. Si en caso no hayan que decir, pueden usarla en negativo, ¿verdad? Lo felicito, Ramón. Gracias, tío. Te mando una estrellita virtual. ¡Chu! Aquí en la frente. Ok, Yanni. Vamos, Yanni. Revísame a ver si se puede. Ok, ok. Where is my sister driving? Uh-huh. Who is painting the artist? Ok. What is the number two? Who is painting? Painting. Pero me faltó ahí. Who is the artist painting? ¿A quién está pintando? El painting va de último, acuérdese, ¿verdad? Así como vimos la estructura. Esa estructura que solo sirva para que le quede el flachazo en la cabeza. Ajá. Vaya, y la otra es. When is the signal lightning? When is the signal lightning? El semáforo. Okay. Sí. Ajá. Okay, very good. Thank you. Gracias. Thank you, Yanira. It's correct. Y no olviden que como eran preguntas, usted tiene que colocar un question mark al final. Si no les han colocado un question mark, está mala. Tiene que colocar un question mark, un signo de pregunta, solo al final. Al inicio no se coloca en inglés. ¿Ok? Uno más porque ya es la hora de terminar. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Y las demás, termínenlas porque les va a quedar de tarea, chicos. Verifiquen qué está haciendo su familia y deben de responder a esas preguntas. Yanni, hay que responder esas tres preguntas, ¿ok? Hay que responderlas. Mañana vamos a tomarnos tiempo para responderlas, ¿ok? Solo quiero uno más. Okay. Can I? Yes, thank you, Maggie. What is my son eating? What is my son eating?
He's eating Chinese food. Delicious. Okay, what else? Where is my mother buying the newspaper? Okay. She's buying it at supermarket. Excellent. Who is playing soccer? The neighborhood are playing soccer. My neighbor. My neighbor. The neighbor es el vecino y neighborhood es la vecindad. Ah, vecindad, okay. Ajá, neighbor. My neighbor is playing soccer. Very good. Okay. Entonces, Maggie y Ramón, que ya las tienen bien, ya no van a participar mañana, ¿ok? Los demás sí. Les queda de tareita, preguntas y respuestas. ¿Ya vieron? Okay. Tres diferentes, ¿ok? Ok, we finish. Yes, Maggie, do you have a question? Thank you. No. You're welcome. No? Okay. No, no. No, no, no? It's, okay. No. It's everything okay? Yeah. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. ¿Todo simple yes. o difícil? ¿Quedaron claros con este tema o más enredados? No, quizás se necesita un poquito más de práctica. Práctica. Mañana vamos a seguir practicando, sí, hablando sobre el lunes. Perdón, el lunes. Sí. Dije varias veces mañana. Sí, el lunes. Sí. Así que tienen tiempo para hacer sus preguntas. ¿Ok? Bueno, eso. Okay. See you on Monday. Have a nice weekend. Descansen. Thank you. Lo que más avanzado en la plataforma, la lesson 5 ya estuvo. Así que a terminar el test, ¿verdad? Vamos a, el lunes vamos a, les voy a guiar con las instrucciones, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso y el martes les voy a guiar con las instrucciones para el test porque es el último día de clases el martes, chicos. Lo voy a extrañar. Miren, aquí voy a estar esperando rosas, cartas, de todo. Paletas, arroz. Plates. Arroz, cantonés, de todo, ¿verdad? Okay. El lunes de paso. Excuse me. No era 29 que terminábamos. No, 17. Ah, 17. 17 terminamos. El martes. Así que, chicos. Ay, lo voy a enseñar. Okay, pues. See you Monday, okay? Have a nice weekend. Thank you. See you too. Bye. Have a good night. Have a good night. Descansa. Bye. Lo merecen. Bye. Bye, Sari. Bye, Lilian.